¿Y si su hija, su hermana o su madre desaparecieran un día cualquiera? ¿Y si pasaran semanas y meses sin saber nada de ella? ¿Y si colocara fotos, descripciones y peticiones de ayuda en lugares públicos? ¿Y si, si encontraran su cuerpo en un terreno baldío? ¿Y si fuera evidente que ha sido violada, mordida hasta arrancarle partes de su cuerpo? Estrangulada en un lugar. Era igual si entre todas las mujeres asesinadas en Juan yo me enojé. Porque la gente decía que esas muchachas eran malvivientes, drogadictas, prostitutas. Vivían una doble vida, comerciaban con su cuerpo, llevaban minifaldas. ¿Qué otra cosa podría esperarse? Las muertas de Ciudad Juárez son muchachas que frecuentan antros de mala muerte, cantineras que salen de sus casas a buscar el peligro. ¡No, no! La otra cuadra es un poco lo mismo. Las grandes empresas y los dueños de las maquiladoras deberían preocuparse por la seguridad de sus trabajadoras. Pero no lo hacen. No lo hacen acompañada de una o más personas. Si sales sola, evita calles oscuras y desoladas. Y no, no hables con extraños. No vistas provocativamente. Pero no. También de día. Tú lo sabes. Te buscamos siempre, repartimos carteles con tu foto, en los camiones, en las calles, en las tiendas, en todas partes. Se busca. No regrese a casa mi día. Que alguien vuelva sus ojos a Juárez y diga: ¡Basta! ¡Alto a la impunidad! ¡Ni una muerta más! Es mucho pedir cada uno de sus sueños. Que sea tu tormento. Su desayuno, comida y cena. Y tu cruz, leña verde ardiendo en el centro de su pecho. Morenos, donde danza la vida, donde la vida se sueña. Mujeres, madres, como tú, como nosotras, las desterradas hijas de Eva, las que aquí seguimos, suplicantes. Acude a nuestro llanto. ¡Escucha! Ellos tienen cómplices. No protejas a nuestros asesinos, ni escudes bajo tu manto sus ofensas. Líbranos del miedo, del silencio, de la mansedumbre. Permítenos la rabia y no nos dejes caer en la tentación de la desesperanza. Amén. Un cuerpo tarda mucho más en volverse mal. Pues si no lo quiere, déjenos. Hay mucha gente con que puede hablarme una y otra vez de ella. Lo leo para escuchar su voz. Pensándolo bien, no es miedo lo que siento. Es un presentimiento. Un presentimiento de que voy a descubrir algo. Un secreto.
pasar la mujer. Un lugar, pues. ¡Dios de Dios de Dios! No te está pidiendo el cielo, te pide la tierra. ¡Su tierra, carajo! Esta llevaba la falda muy corta. Sin ella. Nuestras hermanas y nuestras hijas.